La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Confiados y seguros en esta declaración, buscamos diariamente ser reavivados por el mensaje del Señor. Por eso nos encontramos día tras día para analizar y reflexionar juntos sobre la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en San Juan capítulo 14 y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia. Lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 14 de Juan comienza con una de las declaraciones para mí más sublimes del Evangelio. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo ya se los habría dicho. Voy pues a preparar un lugar, y si me voy y lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Maravillosa promesa. No tengan miedo, no se turbe el corazón. No se angustien, no se aflijan. Yo me voy, voy a preparar un lugar y voy a volver otra vez para que donde yo esté, ustedes también estén. Desde el versículo 5 en adelante, Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ya les he mencionado que en Juan hay una serie de yo soy, 8 declaraciones. Jesús, hablando de sí, dijo, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, tal como aparece aquí en esta declaración. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Versículo 8. Señor, si esto es así, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Así que el Padre y el Hijo unidos en una misión y en un propósito. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Cómo es que podemos hacer obras mayores que las que Cristo hizo? Mayores en el sentido de extensión. Más distantes, más lejanas, pero de la misma esencia, originadas en el poder de Dios. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y desde el versículo 15 en adelante, Jesús promete el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Otro pasaje que ilustra que el amor y la obediencia van juntos. Algunos pretenden desprenderlas y decir que no es necesario obedecer. Pero quien de verdad ama, obedece. Y la obediencia es el resultado del amor. No obedecemos para ganarnos su amor, sino porque nos ama, lo amamos. Y porque lo amamos, lo demostramos en la obediencia. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador. Jesús era nuestro Consolador, pero el Padre les dará otro Consolador, es decir, otro de la misma calidad. Es Dios también, pero va a estar al lado para consolar. Subsuelo es debajo, consuelo es al lado. Y ese Consolador iba a estar al lado.
Eso es mucho más que aliviar, que fortalecer, que sostener. Ese es el Espíritu Santo a nuestro lado. Les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me va a ver más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo también ustedes vivirán. Y en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y lo obedece, y al que ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Toda una relación, un vínculo de comunión. Cristo con el Padre con el Hijo, el Padre y el Hijo con nosotros, el Espíritu Santo con nosotros para siempre, para sentir su amor, para amarlo, para obedecerlo, para hacer su voluntad. Judas, no el Iscariote, dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que Jesús les ha dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora antes que suceda, para que cuando suceda, crean. La razón por la que el Señor anticipa su palabra, su ministerio, es para que creamos. Y lo dice antes que suceda, para que cuando suceda tengamos una evidencia que fortalezca nuestra fe. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Primero el Señor estaba extendiendo su mensaje a esos discípulos y a través de ellos iba a extender la misión hacia todo el pueblo judío y hacia todos los extranjeros y hacia todos los gentiles y todas las naciones, porque Él había venido para que tengamos vida y para que la vida sea abundante. Yo soy el camino, dijo Jesús. No hay otro camino. Él es el camino cierto, el camino seguro, el camino firme, el camino que tiene un final. Yo soy la verdad, no hay otra verdad. No es mi palabra, es la palabra de Él que es la verdad. No es la palabra de quien sea. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Y porque Él es el camino y porque Él es la verdad, entonces Él también es la vida, porque tanto caminar en sus caminos como seguir su verdad es cumplir su propósito. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Estás dispuesto a aceptar la vida que Dios ofrece? ¿Estás dispuesto a ser parte de su redil, de su iglesia, de su familia? ¿Estás dispuesto a caminar en sus caminos y a vivir en sus verdades? Si estás, hablemos con Dios a través de la oración.
Señor, queremos caminar tus caminos. Queremos vivir tus verdades. Queremos tener tu vida, la que nos prometiste. Una vida fortalecida en esta tierra y una vida abundante y definitiva, perfecta en la eternidad. Bendícenos a todos. Ayúdanos a tomar las decisiones que nos permitan caminar en tus caminos y vivir en tus verdades. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Si de alguna manera adicional podemos ser de ayuda, entre en contacto con nosotros. Estamos siempre a disposición. Mientras tanto, nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.